El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La fortalecedora palabra del Señor estará en Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones: levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. El significado del nombre del profeta Abdías en hebreo, Abadía, y de la raíz Abad, quiere decir servidor de Dios, adorador de Dios. Y un adorador es alguien que confía, por lo tanto obedece al Señor ante cualquier circunstancia y prueba que pueda darle el Señor. Es decir, el Señor primero da la palabra y después Él prueba la palabra dada. Veamos Génesis capítulo 22, versículos del 2 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ve la idea, Abraham recibe la palabra, pero ya el hábito de obedecer lo que el Señor habla ha hecho a través de distintas circunstancias que Abraham se convierta en adorador. Y aquí es donde aparece por primera vez la palabra adoración. Dice Génesis capítulo 22, versículo 4. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ahora, lo que Abraham tiene en mente es que va a sacrificar a su hijo, va a obedecer la palabra que ha escuchado. Lo que Dios le ha dicho la va a obedecer, es decir, la esencia de la adoración es la obediencia. Sin obediencia no hay adoración. Por eso el profeta se llama Abdías, porque en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas, él era un adorador de Dios. Él tenía la capacidad de reconocer que Dios es Dios, tanto cuando le iba bien como cuando le iba mal. Empezamos en el versículo 1, que empieza diciendo: visión de Abdías. Cuando el Señor quiere mostrarnos algo de lo que sucederá en el futuro, nos muestra la visión. Pero esta visión depende de la situación presente. En este caso, la visión se la da al profeta Abdías en lo que respecta a Edom. Siempre el Señor tiene a sus profetas para hablar a través de ellos. Dice Números capítulo 12, versículos 6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. También nos da la visión para meditar lo que viene, como por ejemplo darnos la salida si estamos en una tentación. Dice 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero en este caso era una visión para la ciudad de Edom. Y aunque Abdías no entendía bien por qué la ira de Dios estaba por llegar sobre Edom, lo aceptaba porque era Abdías, era adorador de Dios. Ahora, la visión bíblica involucra tres cosas. Primero, la revelación. Dios te muestra la realidad en que estás. Segundo, la inspiración. Al ver la realidad, tú sientes dentro de ti ganas de cambiar esa situación. Y la tercera etapa es la acción. Tú cambias la realidad, pero la visión, para que realmente transforme las cosas, tiene que ser una visión nacida en la palabra de Dios. Vean lo que sigue diciendo en el versículo 1.
Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Cuando la visión está fundada en lo que el Señor ha dicho, nos llevará a lugares altos, porque altos son sus caminos. Dice Salmos capítulo 18, versículos del 32 al 33. Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Pero la mayoría de los creyentes tienen una visión limitada al terreno humano. Debemos construir sobre la roca, no sobre la arena. Así que esta visión era para dárselo a Edom. Pero ¿quién o qué es Edom? Veamos lo que dice Génesis capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Continuamos con Génesis capítulo 36, versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahora, sabemos que Esaú es Edom, pero ¿por qué le llamaron así? Haremos rápidamente un resumen que muchos conocen. Sabemos que Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Ellos nacieron peleando. Ellos peleaban dentro del vientre de la madre y continúan peleando hasta hoy día. Esto tiene un significado espiritual en nuestros días. Sabemos que Esaú no solamente era un muchacho alegre y aventurero, que le gustaba el campo, y que Jacob no era solamente un muchacho hogareño, más tranquilo, sino que verdaderamente Esaú era un hombre carnal, mientras Jacob era un hombre espiritual. Fue Esaú quien vendió a Jacob su primogenitura. Para Esaú, un plato de lentejas, que era lo que él podía tocar en el momento, lo que él podía comer en el momento, valía más que la primogenitura, porque la primogenitura sería de él solamente cuando el padre muriese. En otras palabras, Esaú es el típico ser humano que no se preocupa con lo que va a recibir un día. Lo único que le interesa es lo que va a recibir ahora. Solo cree en lo que puede tocar. No está preocupado con que un día se va a encontrar con Jesús. No está preocupado con la vida eterna. Él está preocupado por el ahora y es capaz de cambiar por un deseo la bendición espiritual de la primogenitura. Veamos ahora por qué a Esaú se le llamó Edom. En Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 30. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Por qué le empezaron a llamar Edom? Porque prefirió el guiso rojo de lentejas. Ahora, sabemos que las lentejas no son rojas, al parecer le echaron mucho colorante. Aunque lo cierto es que lo rojo tiene que ver con el placer del pecado, con la carne, tiene que ver con los sentidos. De hecho, en el original rojo en hebreo es Adam, Strong H-119, que significa enrojecer, rojear, y también humano. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana es un color rojo oscuro y el carmesí es un color rojo purpúreo vivo, intenso. Y así como lo blanco hace referencia a la santidad, a la pureza, el rojo lo es al pecado. Dice Isaías capítulo 63, versículos del 1 al 2. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que han sido pisado en un lagar? Una pregunta que se las hace a todos los terrenales, a los que solo están enfocados en esta vida. Por otra parte, las Escrituras habla también de las vestiduras blancas. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son merecedores de andar con Cristo porque están en santidad. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Así hay un primer Adán y un postrer Adán. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente;
el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Lo interesante es que esta palabra rojo en hebreo tiene que ver con piel roja, pero no con la piel roja por naturaleza, sino con la piel enrojecida con el sol. Ahora, aquí hay un trasfondo espiritual que debemos meditar, ya que se relaciona con el mensaje de hoy. Preguntémonos, ¿por qué la piel de algunos cuando se expone al sol se queda roja? Y otros pueden quedar varias horas expuestas al sol y la piel no se les pone roja. Lo que sucede es que hay una sustancia llamada melamina que ayuda a la piel a administrar los rayos del sol. Cuanto más melamina tienes, mejor administras los rayos del sol. Y los rayos del sol te hacen bien. Pero cuando menos melamina tienes, los rayos del sol que al otro le hace bien, a ti te hace mal. Tu piel se queda roja. Roja, la misma raíz hebrea que se usa para Edom. ¿Por qué Esaú se transformó en Edom? Él no recibió el sol, pero él recibió la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, es verdad. Jacob tuvo la capacidad de recibir la palabra de Dios y administrarla, mientras que Esaú recibió la palabra de Dios, pero no la administró. Esto es lo revelador. El mismo sol que a uno le hace bien, al otro lo destruye. La misma palabra de Dios que a uno le hace bien, al otro lo destruye. Depende de la actitud de la persona con relación a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace en tu vida? ¿Eres Jacob o eres Esaú? Edom. Dice Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serás llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni mal ni bien para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En otras palabras, podemos resumir que no falló la palabra, sino que los que no creyeron no se tomaron de la promesa de ser hechos hijos de Dios a los que creen, ya sea que les vaya bien o mal. Por eso termina el capítulo 9 de Romanos, versículo 33, diciendo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el creer no es en el vacío, sino en obedecer la palabra. Pero hoy en día muchos se fijan más en cómo viste la persona que cómo es por dentro. Como los fariseos que todo lo tomaban literal. Más se fijan en lo que tenían que lavarse las manos para comer, que ayunaban para mostrar su cara sin color, de que en el templo se gloriaba que no eran como los otros hombres comunes, que pagaban diezmos para ser tenidos por santos. Es decir, lo de adentro no sintonizaba con lo de afuera. Cuando lo esencial es mostrar las virtudes de Cristo, el fruto del Espíritu que debemos tener. Porque si en verdad creemos en Dios, el interior reflejará lo exterior. Si la persona llega al Evangelio con tatuajes, con atuendos mundanos, se le irá quitando paulatinamente, conforme va madurando, tanto para vestir dignamente como para no ser piedra de tropiezo a otros hermanos que no han crecido y solo se fijan en lo exterior. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 6 al 9, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Volviendo al mensaje de hoy, ¿por qué la nación de Edom estaba condenada? Porque Isaac, siendo padre de Jacob y Esaú, les dio la palabra a ambos. Es más, tenía preferencia más por Esaú, dice Génesis capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Así que a Esaú durante años y años la palabra de Dios le llegó y durante años y años rechazó la palabra de Dios. Esaú, Edom, dio origen a una nación que se multiplicó, pero una nación caracterizada por rechazar la palabra de Dios. Ahora, en este primer versículo encontramos que llegó el momento de dar cuenta a Dios de lo que hicieron con la palabra de Dios. Así también te digo, Dios te llamó, Dios habló, Dios tocó la puerta de tu corazón. ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? La palabra de Dios ha hecho miles de milagros y maravillas. Se ha visto gente que han sido libertados con la palabra de Dios, gente que un día recibió la palabra de Dios y cambió su vida. Pero también se ha visto gente que se ha endurecido con la palabra de Dios. También Jacob y Esaú son dos símbolos de la naturaleza humana. Dentro de nosotros, simbólicamente, Jacob y Esaú están vivos. Jacob es nuestro lado espiritual, aquel que quiere servir a Dios, aquel que quiere entregar a Dios. Y Esaú, Edom, está vivo dentro de nosotros también simbólicamente. Es la naturaleza carnal que nos aleja de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos del 22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra mí, contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esa guerra simbólicamente lo tenemos en nosotros, y para terminar el primer versículo dice, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. En el original, esta expresión no dice hemos oído el pregón de Jehová, sino hemos oído las buenas nuevas de Jehová. Más preciso es la figura de un heraldo que viene tocando la trompeta y anunciando salvación, buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el Evangelio. Pero cuando lees este libro puedes decir, no veo salvación, más bien dice el anuncio de la destrucción de Edom. Lo que muchos no entienden de que es cierto de que las buenas nuevas anuncian salvación, pero únicamente para los que aceptan la salvación, pero también son destrucción para quienes no aceptan las buenas nuevas de la salvación. Dice Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es así, esto es serio. El Señor Jesucristo quiere llegar a tu vida y hacer maravillas en ti. Hace muchos años que te ha abierto a las verdades bíblicas, pero ¿cuál es tu actitud con la palabra de Dios? ¿Es la actitud de Jacob o es la actitud de Edom? ¿Tienes melamina espiritual? ¿Estás administrando la palabra de Dios en ti? Como mencionamos, Edom era una ciudad formada por los descendientes de Saúl y siguieron el camino del padre. Y lo que los padres son, los hijos heredan. Tus hijos van a por donde tú has ido. Tú les muestras el camino. Tu ejemplo es muy poderoso. Los descendientes de Saúl formaron la nación de Edom. La profecía representa la ira que venía sobre Edom. Versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. En este mundo nadie quiere ser pequeño. Todos quieren ser grande. Vivimos en una época en que el fracasado no vale. Vale el victorioso. Y como vivimos en una cultura así, muchas veces en un afán de crecer nos olvidamos de Dios. Ahora, el texto no dice te haré pequeño, serás abatido. No, el texto dice, eres pequeño, estás abatido. Pero cuando Abdías da esa profecía, Edom todavía es grande. Edom todavía está en las alturas. Edom todavía vuela por alto. Entonces, ¿por qué el texto no dice, pequeño serás, un día estarás abatido? ¿Por qué Abdías no habla el futuro? Es porque por fuera todavía es grande, es poderoso, tiene dinero, tiene cultura, tiene prestigio. Por fuera todo está maravilloso, pero por dentro ya está deteriorado. Puedes subir las alturas que quieras, pero si tú subes esas alturas sin Dios, nada de lo que consigues te dará paz.
No se ve por fuera, no parece, pero ya estás pequeño, ya estás derrotado, dice el Señor a través de Abdías. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Soberbia es orgullo. El orgullo nace en el corazón. En el original, orgullo viene del hebreo Rathab, H7342, que significa espacioso, en todas direcciones, ancho, extenso. Es el que quiere vivir su vida a sus anchas, sin dirección, sin propósito, que es lo contrario de humilde de corazón, que es quien tiene la dirección en la palabra de Dios. Dijo el Señor en Mateo capítulo 11, versículos del 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos entender que todos los problemas que vienen a nuestra vida nacen en el orgullo, pero en general al orgullo no se le considera un pecado horrible. Por ejemplo, cuando se nombra a los nuevos oficiales de la iglesia y aparecen los nombres, y decimos, el hermano Absalón es un poquito orgulloso, pero está bien, es un buen hermano, vamos a nombrarlo para tal cargo. Pero no te atreverías a decir, el hermano Absalón es un poquito ladrón, pero es un buen hermano. Sin embargo, delante de Dios, entre el robo y el orgullo es peor que el robo. Veamos Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Vemos que el primero en la lista de las cosas que Dios aborrece está el hombre de ojos altivos, el orgulloso. Se pone arriba sin haber escalado las alturas. En otras palabras, el orgullo es la idea necia de querer vivir sin Dios. Para el orgulloso, Dios es un simple detalle. Entre perder la primogenitura y un plato de lentejas, él prefiere las lentejas. El plato de lentejas no tiene nada de malo, pero hasta lo bueno cuando ocupa un lugar en tu vida en vez de Dios es malo. La pregunta es, ¿por qué la ciudad de Edom era orgullosa? Estamos en el versículo 3. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? En el campo de Edom estaba Seir, un monte de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí estaba Selá, que más tarde fue conocida como Petra. Era la capital de Edom, y la capital estaba construida ahí arriba. En las alturas hay montes buenos, como el del Sinaí, el del Sion, el de Horeb, dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro y sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y también montes malos como este de Petra. Ahí Edom era orgulloso, porque localizado allá entre las montañas pensaba, aquí estoy seguro, aquí ningún enemigo me va a hacer nada, aquí ningún enemigo me va a alcanzar. ¿Para qué necesito de Dios? Ese es el problema del orgullo. Si tengo dinero, ¿para qué Dios? Si tengo todo lo que necesito, ¿para qué Dios? Si todo está bien, ¿para qué Dios? La locura del orgulloso es que se atreve a vivir sin Dios, aunque puede decir que cree en Dios, pero Dios es apenas un detalle en su vida. Por eso dice, tú que moras en la hendidura de las peñas. No estás cimentado en la roca, sino entre las peñas, cobijado aparentemente en los templos. La verdad es que él hace las cosas como si Dios no existiese. Y viene Dios y dice en el versículo 4, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Muchas veces las riquezas, si no hemos buscado primero el reino de Dios y su justicia, será de tropezadero, porque te elevarán como burbuja teniendo nada sólido. Dice Proverbios capítulo 23, versículos del 4 al 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Todo puede acabar en un momento para otro, si no pones primero tu confianza en Dios. Separado de Dios, nada podemos hacer. Digo esto no solo para los que no han conocido a Dios, sino para los que lo han conocido y se han alejado de Él. Continuamos en el versículo 5. Si ladrones vinieran a ti
Oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían los que devastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. El motivo principal del orgullo de Edom es que estaba situada entre las ciudades más poderosas de aquellos tiempos, Asiria y Babilonia por el norte y Egipto por el sur. Y los mercaderes de estos países, cuando comercializaban entre ellos, pasaban por la tierra de Edom, un lugar estratégico. Ellos pasaban por ahí y pernoctaban y comían en Edom. Eso hizo de esta ciudad muy próspero, aparte que tenían metales preciosos en sus minas. Su gente vivía bien, no había ninguna necesidad. Y cuando hay todo, ¿para qué Dios? Por lo mismo Dios permite muchas tragedias, que el dolor toque nuestro corazón, porque quiere enseñarnos a depender de Él. Ahora, generalmente cuando un ladrón roba, roba lo más costoso. Pero aquí le dice el Señor a Edom, cuando el enemigo venga por todo aquello en que confiaste, no va a quedar nada, va a llevarse todo. Cuando el vendimiador venga, no va a quedar ni una sola uva, y la causa es que pensabas que puedes vivir sin mí. Versículo 6 de nuestro texto principal. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Otro de los motivos de orgullo de Edom eran sus tesoros, su dinero. Aunque estuvieron escondidos, fueron encontrados. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Otro de los motivos de orgullo de Edom era que tenía muchos países aliados. Seguro decía, si todos están conmigo, ¿quién estará contra mí? Cuando el verdadero pensamiento lo dice Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En cambio el Señor les dice, todos tus aliados te han engañado. Todos aquellos que aparentemente estaban a tu favor, te engañaron, se fueron. Tu fama que ellos te dieron hasta lo más lejano, se desvaneció. Los que estaban en paz contigo, prevalecieron contra ti. Y dice después, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Y acá hay una revelación. Comer el pan de alguien en lo natural no es solamente el que se sienta a tu mesa y comparte contigo, sino que cuando le das consejos, generalmente esa persona lo toma. Hay una afinidad, una amistad. Dice que estos pusieron lazo, una trampa, te traicionaron, y luego dice, no hay en ello entendimiento. Por supuesto, ¿cómo alguien puede pensar que esto puede pasar en que siendo tan unidos, alguien pueda separarse? No se entiende, como lo hizo Judas Iscariote del Señor. Debemos ser como el Padre Celestial es con el Cristo. Así espiritualmente es como lo dijo el Señor en Juan capítulo 4, versículos del 35 al 36. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Refiriéndose a los frutos de arrepentimiento. Si estás en ello, hoy es el día en que entregues todo tu corazón al Señor. Lo demás vendrá por añadidura, y lo más seguro es que estarás construyendo sobre la roca. Si verdaderamente quieres otro tipo de vida con paz y que no te falte nada, Él te llama. No será fácil, habrá un proceso duro, pero el Señor te guiará si te dejas guiar. Aguarda en Él, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Dios tiene el poder para todo, pero sí el propósito principal de Él es ir recobrando la imagen que un día empezó a deteriorarse en el paraíso, pero que hace más de 2000 años vino Jesucristo para mostrarnos el camino que empieza aquí y va hacia una vida eterna con Dios. Amén.